Durante la sesión extraordinaria de la Corporación Provincial de Manabí, se dio lectura a una comunicación enviada por el presidente de la República, Rafael Correa, a la presidenta del Comité Nacional de Límites, Viviana Bonilla, en la que el primer mandatario da inicio al procedimiento de resolución institucional del conflicto de límites entre Manabí y Guayas por la zona conocida como la Manga del Cura. Frente al tema, la viceprefecta Clara Zambrano llamó a los miembros del Comité de Defensa de ese sector de Manabí a estar preparados con todos los argumentos históricos, técnicos y legales que sustentan la tesis manabita para exponerlos en Quito cuando sea requerido por el CONALI. Donde en cualquier momento nos podrían llamar ya para ir a dar nuestros argumentos. Durante la sesión se conformó la Comisión Especial de Límites Internos para buscar solución al conflicto entre los cantones Jipijapa y Montecristi. Asimismo, se posesionó a 4 miembros que integran el Tribunal Arbitral para resolver el conflicto entre los cantones 24 de Mayo y Paján. Ustedes pueden llegar a ese anhelado acuerdo amistoso y todo queda resuelto. Además, la Corporación Provincial aprobó la propuesta en la que se le autoriza al prefecto la firma de un acuerdo amistoso que defina los límites territoriales entre las provincias de Manabí y Santo Domingo. También se autorizó la suscripción de un acuerdo parcial para definir los límites con la provincia del Guayas en los puntos Cascol, Pedro Carbo y Santa Ana Balsar. En el tema de las tachuelas de Santa Ana, se solicitará al Comité Nacional de Límites que se haga una consulta popular en esa población para que sean ellos quienes decidan a qué provincia quieren pertenecer. Es de indicar que en esta sesión se procedió a la firma del acta de acuerdo amistoso entre los cantones Puerto Viejo y Santa Ana. También se autorizó al prefecto para que suscriba un convenio de crédito con el Banco del Estado por $916,000 para obras de prevención y mitigación de riesgos en los cantones Flavio Alfaro, Olmedo, Sucre, Jipijapa, Paján y Pedernales.